Testing. A tres tiene que decir o hoy o aló. Creo que es mejor decir hoy. Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag heb ik een hele speciale video voor jullie met een hele speciale gast. Voordat we beginnen wil ik even duidelijk maken dat deze video in het Spaans wordt opgenomen. Maar don't worry, want er komt gewoon Nederlandse ondertiteling bij. Estoy super emocionada por el video de hoy porque traigo a un amigo muy especial. Hoy pensaba... ¿Ya se te ha olvidado? No se me ha olvidado, Lau. Pensaba que ibas a presentarme en plan, señor Z, y ya entraba yo. Mira, seguro que los españoles saben quién es, pero los holandeses podrían usar algo de ayuda. O no, o a lo mejor no me conocen. A lo mejor no te y conocen. Y me conocen ahora, pero, gracias pero a ti. Bueno, soy señor Z, fotógrafo conocido nacionalmente en España. Y nada, he venido aquí invitada por mi amiga Lau, evidentemente, porque es su canal. Y la conozco hace ya mucho tiempo. Sí. Nos conocemos virtualmente y ya tenía muchas ganas. Amigos virtuales. Sí, cuando empecé yo en el mundo del fitness hace ya tiempo, lo he ido cogiendo, lo he ido dejando. Pero ahora he vuelto otra vez y... Has comido muchas croquetas sí, en el muchas camino. Muchas croquetas. Y por fin la conozco y encima vamos a grabar un vídeo, qué guay. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo muy chulo. Prepárate porque va a ser duro para ti. Tú vas a intentar pronunciar 10 dichos holandeses. Y luego Z va a intentar adivinar el significado de esos dichos. Pero yo estoy aquí para ayudarte. No. Ya. Hombre, obvio. Si no me ayudas, seguramente este vídeo acabe muy mal. Mira, aquí he apuntado todos los dichos. Yo tengo muchas ganas de esto. No, claro. ¿Vas a pronunciar? ¿Pronunciar? ¿No será tu andaluza? Ok, da vergüenza un poco el acento que tengo. No, que está guay, tu acento mola. A mí me parece exótico que una holandesa intente hablar español, pero primero lo traduce al inglés. Y del inglés al español. Y del español al andaluz. Eso. Y ahí funciona. Eso es exótico. ¿En qué idioma estás pensando? Ahora en español. Bueno, no lo sé. A lo mejor en holandés. ¡Ah! ¡Let's go! ¡Ole, Viseta! Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, se nota el kickboxing, ¿eh? Pues no te voy a decir nada, tú vas a intentar pronunciarlo, ¿vale? Venga. Nu kom de ab with the mom. Es que vas a mucho de miau. Nu kom de ab uit de mau. ¿De qué crees que se trata este dicho? La película de Up. Este dicho significa ahora sale el mono de la manga. Y quiere decir... O sea, nada. O sea, no me lo imaginaba para nada. Dame un poco más de oportunidades para descifrarlo, que a lo pues mejor nunca lo habrías adivinado. Vamos a ver. Ahora explícame qué es que el mono sale de una manga. Significa que como un secreto por fin se revela. O que, por ejemplo, si una persona siempre se hace como el bueno, luego resulta ser un cabrón. Ah. Y dice, ahora sale el mono de la manga. Alsof er een... Parezco idiota. Alors, joe. Alsof er een angelte over de tompies. Lo he dicho como un francés. Angelte... Engeltje. Joe. Engeltje. 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 No Angelina Jolie. Engeltje. Oh, Angelina Jolie me gusta. Engeltje. ¿Por qué dices g? No sé, ¿no lo has dicho tú? No. Over. Over. Yeah. Over es como en inglés. Over the tongue piece. El significado. Ahora en Inglaterra, encima de tus pies. Vas a flipar cuando te digo lo que significa. Por favor, deleítame. Como un ángel o un angelito estuviera orinando en tu lengua. ¿Pero qué os pasa en Holanda? Lo decimos cuando la comida está muy buena. Como... Como si estuviesen meándome en la boca. Un ángel. Ein Kat in de Zak Koppen. Pues ese sí lo ha dicho bien. Un gato en la esquina abierto. Bueno, lo de un gato lo tienes. Porque parece como en inglés. ¿No? Cat. Le han puesto ahí la K y ya, pues ya mi cerebro asociado. Comprar un gato en la bolsa o en una bolsa. A ver si adivinas lo que significa. Comprar un gato en la bolsa. Ah, Dios, suena muy mal. No sé qué podéis hacer con un gato en la bolsa, Laura. Significa que haces una compra sin pensarlo bien, sin mirarlo bien. Entonces es una mala compra. Nunca deberías comprar un gato en una bolsa. Un gato en una bolsa porque podría ser un gato súper feo. Ah, vale, no porque se ha comprado un gato en la bolsa. Un gato muerto encima. Al drag en a en. Guden. Ring. Hetis. En bluff en lelik ding. ¡Qué gracioso eres! ¿Qué era up? Ay, no me acuerdo. Ay, joder. Son muchas informaciones. Lau, es mucha información. ¿Qué era up? Ey, ya se me ha olvidado. ¡Mono! 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 ¿Qué joder. Pasa con los animales? ¿Te casas con un mono? Ding es. Y llaman a la puerta. Aunque un mono
llevarse un anillo dorado seguiría siendo una cosa fea. Ah, rima, vale. En holandés rima, entonces fue... Dímelo, dímelo en holandés. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een hele ding. Ese flow, ¿no? Sí, ahí en plan sí, como sí, rapeándolo. Vicente Flow es Enid Lippin. Heart of the Thunder Heavens. Pero tú pronuncias bien el H. Ya estoy pillándole el acentillo. Sí, va bien, va bien. Tandem Heaven. Parece un alemán enfadado. Ah, hard up the Tandem Heaven. Tandem, la bici Tandem, ¿no? No tiene que ver nada. Tandem son dientes. Tener pelo en los dientes. Joder. Y si tienes pelo en los dientes, dices lo que piensas y no tienes miedo de así. Ah, está cambiado, ¿vale? En España es no tener pelos en la lengua. Uh-huh. Y aquí es tener pelos en los dientes. Fitness. Vale, ¿es una U o una V? Es... Decid, por favor, en los comentarios si esto es una U o una V. Parece más una U. Me ha salido mal, ¿ok? No es muy eso difícil. Pasa. Una V. Eso pasa. Banem. No. ¡Qué susto! Banem, mug, em, olifant, meken. Maken. Un elefante hacía tazas en una furgoneta. Voy a dar una pista. Vale, una pista. Y yo, una pista. Te voy a dar una pista, ¿vale? Gracias. Tiene que ver con el dicho que hay en español. No sé cómo es, pero algo con hacer un grano de un... O algo con un grano... Un grano, hacer un grano, una montaña de un grano. Hacer eso, hacer un elefante de un mosquito. Ah. Con un mug, un olifant maken. Espera, que pica de ahí. En clap, pan, de molen. Kriegen. Krijgen. Piensa en mi apellido, Braiden. Vale, perdona. Perdona. Braiden. Krijgen. Krijgen, ¿ves? Significa haber sido golpeado por un... Mono. No, molo. Molen. No sé qué es molen. Que mola. Molino de... ¿Viento? ¿Cómo es? Tenemos ¿golpeado? Mucho... ¡Ah, claro! ¡Coño! Es verdad que tenéis muchos molinos. Golpeado por un molino de viento. Sí, significa que alguien es tonto. ¿Qué hace la M? ¿Ha hecho una M? Siempre empiezo con mucha cara y luego... No, no, luego ya se va menos. Empieza como... Met de deur in juiz valen. Valen. Tienes que prestar más atención cuando te dice V es V. Vale, vale, perdona. Met de deur in juiz valen. Caer... En la casa de Dios. No sé. Antes significaba que la gente entraba sin llamar, sin decir nada. Y entraban de repente. Y ahora significa, hoy en día, decir algo muy directo. Ir directo, ¿no? Sí. Ser directo con alguien. Se nota que se ha tenido que equivocar Laura. ¿Vale? Es que porque le faltan hojas. No había escrito en español, ¿sabes? Y muy fácil, ¿no? Le faltan hojas y es como... Se nota cuando se ha equivocado porque la arranca directamente. Le ha dicho, mira, me da igual. Hector de Finger 100, rien. Hector de Finger 100. ¿100? Sí. Rien, 100. Sí. ¿Es una Z? Sí. Hector de Finger 100. ¿No te gusta mi Z? Sí, parece una R, pero sí. Ver algo. Ver algo de tus vecinos. Ver la puerta de tus vecinos. Ah, fingers es un dedo. Ver a través de tus dedos. Por ejemplo, fumar marihuana en la calle es prohibido en Holanda. Okay. Pero. Toda la gente lo hace y la policía lo permite y lo ven a través de los ojos. Hacen como así como, okay, bueno, okay. Lo vemos, pero está bien. Me ha quedado claro que os gustan los monos, mucho los monos, y meter gatos en bolsas. No. Los porros, yo no he ido a Amsterdam. En Rose, Vilo, Heaven. Heaven. Dame una pistita. Te pido de pista la última palabra. Ok, breu significan gafas. Ah, ok. Ver la vida de color de rosa. ¡Oh, no! ¡Bueno, bueno, bueno! Ver la vida de color de rosa. Sería en plan como ver con gafas rosas. Cuando, por ejemplo, yo estoy súper enamorada de alguien y no veo nada malo en esa persona. Ah, bueno, bueno. Pues ya está. ¿Ya está? ¿Era la última? Oh, yo pensaba que había más. ¿Pero te ha gustado? Sí, 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 me ha gustado, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Pues me alegro, chiquitín. Me ha gustado. Tengo más ganas de ir allí a... ¿Sí? Te lo juro. Pues muchas gracias por venir, Setita. Muchas gracias a ti por invitarme a tu valeroso canal y a tu grandioso canal y que tu público holandés me conozca. Me hace ilusión, me hace ilusión. A mí también me hace mucha ilusión. Que dejen en los comentarios los dichos y hacemos una segunda parte en un futuro con los dichos que ellos digan. ¡Qué guay! ¿Qué te parece la idea? Sí, sí, sí. Y si sí, sabéis sí. alguno en español... ¡Y va a ser eso! ¿Has visto lo que he hecho? ¿No te he dicho? ¿Y es así? Está roja. Está más roja que mi sudadera. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Dui. ¿Cómo se dice eso? Dui. 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 Dui.